Estamos aquí en el Bañado Sur, donde vecinos están cansados de la inseguridad y el nulo control policial que existe en esta zona. Cabe resaltar que es considerada zona roja. También hay diversos carteles donde ellos denuncian cada una de sus inquietudes, entre ellos no más acoso policial a menores de edad. El tema principal es la presencia del microtráfico, venta de drogas en cada esquina. Es por eso que se unieron vecinos y vecinas valientes para poder denunciar, porque todos sabemos que aquí el microtráfico al menos es bastante elevado. También robos domiciliarios, asalto a mano armada, asesinato, y está por empezar ya esto. ¿Se están acercando los vecinos? Sí, poco a poco los vecinos se están acercando y la idea es un poco denunciar hoy en día la tremenda injusticia que vivimos acá en el Bañado, ¿verdad? Denunciar principalmente la complicidad de la policía y otras instituciones en la venta indiscriminada de droga a jóvenes, a niños y a niñas de nuestro barrio, ¿verdad? También denunciar un poco la falta de oportunidad que tienen nuestros jóvenes en el acceso a la educación, en el acceso a la salud o a otras actividades que puedan llegar a servir para que no ingresen a ese mundo que es un mundo tan destructivo. Entonces, hoy para eso estamos con los vecinos y vecinas, dando una denuncia concreta a este Estado que se preocupa más hoy en día en elecciones que en solucionar problemas reales de la comunidad. Pero se quejan por el nulo control policial, de repente ellos no acuden al llamado de auxilio de los vecinos. También, aparte de eso, la policía actúa donde no tiene que actuar, ¿verdad? La policía se dedica a atajar a trabajadores y trabajadoras que van a su trabajo, a extorsionarlos pidiéndole documentos de las motos, sacándole las motos, ¿verdad? Y en donde tendrían que estar, ¿verdad? Impidiendo la distribución de droga, no lo están haciendo. La droga que entra al Bañado no se produce acá, la droga viene de arriba, nadie ataja eso. La denuncia es inclusive, va para arriba, para los grandes narcotraficantes que hacen que este barrio esté así. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? César Fleitas. César Fleitas, uno de los jóvenes que también está encabezando, más bien que una manifestación, es una concentración, sí, lo que se realiza, porque estamos observando vecinos de todas las edades, señoras, jóvenes, niños, que se están acercando de a poco. Sí, esto es en la calle 42 proyectada y Capitán Figari sería, Fátima, ¿no? En esa zona. Sí, una calle bastante emblemática también del Bañado Sur, ¿verdad? Teniendo en cuenta que muchísimas intervenciones se realizaron por esta zona en busca justamente de droga y siempre se encuentran focos del microtráfico acá. Ya tiene un nombre esta manifestación, ya Zapucay, Seguridad Bañado Sur, Peguará. Sí, exactamente, que organizan varias comisiones vecinales también, porque no solo de este barrio, sino de los barrios aledaños también se están acercando y en segundos nada más se hace ya el acto central aquí, que es una manifestación de todo lo que nos acaba de decir el joven a quien entrevistamos. Se le va a dar a conocer a todos los vecinos, ¿verdad? Porque, como dijeron, ya están cansados de la droga y la delincuencia, de las muertes, de los apuñalamientos y por sobre todo piden más espacio y más oportunidades para los jóvenes y niños del Bañado Sur, Patricia. Fátima, ¿quién es la autoridad policial invitada a esta manifestación, a esta charla que van a tener los vecinos? Voy a consultar. Porque imagino que tal vez, obviamente, sí, ¿verdad? Estuvimos viendo tres patrulleras que estaban recorriendo, ni bien se inició, ¿verdad?, esta manifestación. Además, la comisaría está a metros de aquí, no sé, a 20 metros aproximadamente de este lugar, ¿verdad? Lo que más bien hicieron es convocar a los vecinos, ¿verdad? Pero sí, de paso, sí se está realizando también patrullas, tanto en moto como en patrulleras. Justamente hoy que se realiza esta denuncia, no sé si es una casualidad nada más, ¿verdad?, que por la presencia de la prensa también ellos estén viniendo aquí a custodiar la zona.